amigos de AV Pro Records. Bueno, una vez más estoy aquí. Yo soy Carla Betancourt y estoy muy contenta. Esta es la parte padrísima de mi trabajo porque me toca estar con puro talento. Y cuando digo puro talento, pues me refiero porque en esta ocasión estoy con Halcón 7. Chicos, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, Carla? ¿Qué tal a toda la gente AV Pro? Nosotros somos Halcón 7, somos el escuadrón. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. Y bueno, pues aquí estamos para platicar contigo, para platicar con ustedes, con su auditorio acerca de la banda y pues acerca de lo que ustedes quieran conocer acerca del escuadrón. Pues la verdad es que queremos conocer todo sobre ustedes, chicos. Pero bueno, lo primero, me gustaría lo más reciente, lo que nos tiene así ahorita todos emocionados, porque yo voy a empezar de presumida. Algunos ya saben que ustedes abrieron el concierto de Metallica, algunos no lo saben, se van a enterar ahorita. Y me gustaría que nos platicaras cómo fue esta aventura, esta experiencia. Pues bueno, primero que nada comenzar contándoles que Halcón 7 es una agrupación con base en la Comarca Lagunera. La mayoría de los integrantes residimos aquí. Somos un escuadrón de enmascarados que podemos ser 3, podemos ser 4, 5, 6 o 7 sobre el escenario. Y pues ninguno de nosotros tiene etiquetas, ninguno de nosotros tiene un nombre, un sobrenombre, un apodo siquiera. Simplemente nos presentamos como Halcón 7, como el escuadrón. Y cada vez que tomamos la palabra, habla simplemente la voz del escuadrón. Somos una agrupación que, cuyo sonido navega por los perfiles del rock duro y del metal. Es el género en el que pues, nos hemos podido acomodar. Y bueno, pues efectivamente hace un par de meses vivimos una experiencia completamente surrealista y fantástica para la banda, que fue abrir para pues un titán del metal, una agrupación como Metallica que pues es definitivamente una agrupación muy difícil de alcanzar, y también pues sería complicado imaginar que una agrupación como nosotros, originaria de Torreón, Coahuila, un punto geográfico que pocas veces nunca o que definitivamente no aparece en el mapa musical en la República Mexicana, haya podido dar pues una semilla como nosotros, y que hayamos podido llegar a un escenario como el Foro Sol, abrir a una banda y que hayamos visto pues en ese escenario cerca de 30, 35 mil personas viendo nuestro acto en vivo, ¿no? Entonces pues definitivamente hicimos un salto enorme para la banda. Hay concierto, no es una banda que haya nacido de la improvisación, ¿no? Todos nosotros hemos estado activos en la escena musical, tanto de la localidad como en la escena nacional, involucrados en la música, en la industria musical, en la parte de ejecución, en la parte de composición, en la parte de producción musical, en la parte de promotoría, en la parte de gestión de medios. Es decir, es un ámbito y es un ambiente que conocemos perfectamente y en el que hemos estado involucrados pues los últimos 20, 25 años, ¿no? Entonces esto nos ha dado pues ahora sí que una trayectoria y una carrera de la cual pues nosotros podemos establecer una plataforma para poder catapultar este proyecto que se llama Halcón 7, que actualmente decimos es la banda que siempre quisimos tener, es la banda con la que nos hemos sentido mucho más cómodos y con esta libertad creativa que nos da el estar detrás de una máscara y el estar detrás de una identidad colectiva, ¿no? Detrás de la identidad del escuadrón. Es así a grandes rasgos, pues explicándoles un poco de qué se trata este concepto musical y cuáles han sido las últimas experiencias que ha vivido en este caminar, ¿no? Pues qué padrísimo, chicos, y una vez más me imagino que han estado llenos de felicitaciones. Felicitarlos, pero más que una felicitación, pues reconocer, como tú dices, el trabajo, porque en este medio es necesaria la suerte. Pero obviamente si no tienes el talento, si no traes las ganas, si no traes hasta cierto punto el conocimiento, como tú me vienes comentando ahorita, pues no logras nada, ¿verdad? Entonces ustedes pues lo han logrado y pues tuvieron esa experiencia que se la ganaron, porque realmente tengo que decir, se la ganaron porque es el talento el que ustedes tienen, ¿verdad? Y ahora sí, vamos a pasar, ya nos platicaron esa experiencia padre que tuvieron. Ahora sí, Halcón 7. Me dices que tienen 20, 25 años de trayectoria. ¿Por qué Halcón 7? Pues Halcón 7 siempre y sencillamente fue como el nombre que le quisimos poner al escuadrón. Hay como muchas teorías que los mismos seguidores nos han compartido acerca del nombre de la banda.
piensan que son referencias a alguna serie animada de la década de los 70, piensan que es un nombre clave, piensan que es pues no sé, el título que llevara algún escuadrón militar, ¿no? O algún escuadrón de la muerte, no sé. Hay como muchas teorías respecto al nombre de la banda, respecto al concierto. Simple y sencillamente, pues es el nombre que le quisimos poner a esta idea, a este concepto. Suena a nombre clave y 7, pues también traía una el número traía como una magia y una mística que nos gusta, ¿no? Entonces, si nos clavamos en mucho de lo que es la influencia, las influencias de la banda, tanto a nivel imagen, como a nivel musical, como a nivel de discurso, pues te vas a dar cuenta que definitivamente hay un montón de referencias al cine de terror, hay un montón de referencias a los perfiles de asesinos seriales y de casos de homicidios y asesinatos reales como la Dalia Negra, la familia Manson, la Bruja de Matamoros, etcétera, etcétera. Entonces somos una banda que toma como influencias todo este tipo de historias, así como también la estética de la estética cinematográfica de diferentes autores, así como también la influencia literaria también de determinados escritores como H.P. Lovecraft, como Stephen King, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo esto, cada uno de nosotros lo pone sobre la mesa, lo maceramos, lo maduramos y pues es de ahí es de donde sale la masa madre para que podamos crear nuestras composiciones musicales, nuestras composiciones líricas y definitivamente y con el apoyo de gente y de especialistas que se encuentran trabajando con el proyecto, pues lograr una composición visual y un concepto visual que vaya con la identidad de la agrupación, ¿no? ¿Qué es esto? No es una banda que habla de lo que sucede en la realidad dentro de dos perspectivas o dentro de dos vertientes, ¿no? Una, la perspectiva dura, cruda, real, explícita, literal, ¿no? Como lo hicimos en nuestro primer sencillo y clip, El Reinado de Terror, donde mostramos una compilación de escenas terribles, aberrantes, ¿no? De homicidios, de asesinatos, de posesiones, ¿no? Muy, muy florida la composición y fue pues prácticamente la introducción a la idea de la banda, ¿no? Nos gusta hablar de eso porque es lo que sucede en realidad y no es porque lo esté provocando alguna entidad maléfica que se encuentra allá atrás, ¿no? O que esté moviendo los hilos a los títeres. Exactamente, o que pueda llegar en este momento, sino que... Nada que ver, no, eso no. Es algo que nosotros mismos provocamos como seres humanos, ¿no? Nos gusta hablar de esos vicios y de esa decadencia y de esa autodestrucción que tenemos como especie, ¿no? Entonces, por un lado lo hacemos de esa manera cruda y literal y por otro lado lo hacemos a una manera de ficción, como el corto que acabamos de lanzar, Demonio Blanco Loco, que es el plot que tú has visto miles y miles de veces en X o Y película de terror. Una protagonista, un antagonista, sea real o sea ficticio, que estás echando y sangre, mucha sangre, ¿no? Y persecuciones y gritos, ¿no? Entonces lo has visto millones de veces y es un plot que definitivamamente siempre lo disfrutas, ¿no? Dicen que el terror y la felicidad son como dos estados del ser humano que son muy parecidos. Entonces, pues nosotros encontramos deleite en ese tipo de imágenes y pues ese tipo de imágenes son las que utilizamos para crear la composición musical, lírica y visual de la banda. Oye, hablando de imágenes, ya que tocaste ese tema y ahorita del concepto que tienen como banda, pues evidentemente no son una banda como cualquier otra, ¿verdad? Los vemos con sus máscaras y yo te pregunto, ¿por qué estas máscaras? Porque ahorita les comentaba, son así como para gases lacrimógenos o no sé. Yo te decía, chis, pues si querías una máscara así terrorífica, pues ponte una de Halloween o algo así, ¿no? O un antifaz. ¿Por qué estas? ¿Qué tienen de especial estas o nomás les gustó? Pues es parte de la influencia estética, ¿no? Podrás ver a lo mejor algunos elementos de steampunk, ¿no? Que es esta corriente de imagen que toma
algunas siluetas o formas animales y las adapta a elementos mecánicos como engranes o como estoperoles o ramaches, como mecánicos. También podrás ver a lo mejor algunos elementos como de máscara antigás, exactamente, sí. O de piloto, ¿no? O de piloto, de piloto aviador, o no sé, a lo mejor me puedes ver así como la máscara de la cara del hombre pescado o algo, o sea, son como... Mosca, o sea, exactamente, ¿no? Entonces tiene como mucha... por un lado está la influencia del steampunk, por otro lado está también la influencia de imágenes, por ejemplo, la máscara del Doctor Peste, ¿no? Del emisario de la plaga, ¿no? Esa máscara con un pico alargado, un sombrero y una túnica negra también, la retomamos y la hemos hecho y la hemos adaptado mucho a la imagen de la banda, ¿no? Entonces, pues son influencias visuales, es lo que nos ha llamado la atención y lo que nos ha gustado para poder integrar al concepto artístico de la banda, porque definitivamente estamos hablando de un concepto artístico, ¿no? Que aborda no únicamente la música, sino una imagen, una lírica, una composición visual, una composición cinematográfica, etcétera, ¿no? Claro, y es algo que pues los caracteriza, ¿no? O sea, son así como ustedes son los de las máscaras, Halcón 7 es el que no hay uno, todos son uno. Entonces, está padre porque algunos pueden decir, oye, pues ¿por qué? Pues es lo que marca la diferencia, ¿no? También, aparte, obviamente, de pues su música y el talento que tienen todos ustedes. Oigan, chicos, bueno, pues ya nos platicaron algo del por qué, el concepto de su banda y qué proyectos vienen, qué traen ahora para todos sus seguidores. Pues actualmente estamos en la promoción de este cortometraje del filme del Escuadrón titulado Demonio Blanco Loco. Inicialmente nosotros queríamos hacer los siguientes dos videoclips para nuestros dos siguientes sencillos, Demonio Blanco y Loco. Las cosas pues tomaron otro rumbo, decidimos hacer un cortometraje con un poquito más de trabajo cinematográfico, con valores de producción que pues es complicado o difícil de repente encontrar en videoclips, sobre todo en videoclips de agrupaciones mexicanas. Entonces, estamos en la promoción de este cortometraje, de este filme, que luego pues estaremos lanzando los videos cada uno de manera independiente. Nos enfocaremos en la promoción de esos dos sencillos. Estamos tratando de cerrar algunas fechas con festivales importantes del género. Suenan nombres como Notfest, suenan nombres como Hell and Heaven, etcétera, etcétera. Estamos manteniéndonos muy en activo en el circuito local, en los venues locales, y bueno, pues definitivamente el haber tenido un trabajo cinematográfico de este tipo pues nos da la oportunidad de poder incursionar en otros ámbitos más allá del musical, ¿no? Quizá con esto ya podamos tener alguna puerta abierta en una muestra de cortometrajes o en una muestra de cine o en un festival de cine de terror. Entonces, pues definitivamente Halcón 7 no es una banda, no es un concepto que quiera quedarse únicamente en el acto en vivo o en el show, o en el concierto, o en la presentación, ¿no? Es una banda que quiere ir mucho más allá de eso, ¿no? E independientemente de la cantidad de integrantes que haya sobre el escenario, si hay 3, 4, 5, 6, 7, independientemente de todo eso, nuestra intención es que el concepto trascienda y que lleve la voz del Escuadrón a un montón de rincones y a un montón de puntos, ¿no? Ya sea a través de la música, ya sea a través de la lírica, queremos experimentar también con la gráfica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues nos hemos preparado para esto durante mucho tiempo. Cuando sucedió lo de Metallica, estábamos preparados para eso. Sí había nerviosismo y sí había una gran expectativa, pero estábamos preparados para eso. Creemos que nos hemos entrenado muy bien. Entonces, pues definitivamente vendrán cosas grandes para el Escuadrón, para Halcón 7, y podrán seguirnos a través de los medios y canales que tenemos activos para todos ustedes, redes sociales, H7 Oficial en Facebook y Twitter, Halcón 7 Oficial, Halcón 7 con número oficial en Instagram. También ya pueden encontrar nuestra música en plataformas digitales, la plataforma digital de su elección, sea Spotify, sea Deezer, sea iTunes, etcétera, etcétera. Ahí pueden encontrar ya la primera entrega del Escuadrón, que se llama 6, El Reinado, que el primer disco de una trilogía que vamos a lanzar. Cada disco va a ser de 6 temas, una onda como de 6, 6, 6.
Así que saquen la cuenta y no se nos vayan a espantar. Entonces, esos son los planes. Esos son los planes al corto y a mediano plazo para el escuadrón. Y pues derivado de esto, pues definitivamente vendrán cosas interesantes y grandes, ¿no? Ya estamos en esta ola, no pensamos parar en lo absoluto y estamos decididos a salir. Ahora sí que tú lo dijiste hace rato, ¿no? O sea, se lo merecían y salieron y lo tomaron, ¿no? Entonces creemos que esa será la actitud de la banda, pues ya de manera permanente, ¿no? Salir y tomar lo que está ahí para nosotros, ¿no? Así es como lo queremos hacer. Pues qué padre, chicos. Entonces yo entre más los escucho, realmente lo reconozco como una banda súper original, porque la cuestión es que ahorita, por ejemplo, me estás hablando de discos, de trilogías, de... Hay como una cosa mística ahí con los números, ajá, ¿no? Sí, y aparte, o sea, porque si te das cuenta, bueno, no vamos a hacer una comparación, pero al final de cuentas terminan haciéndolo lo que son el público, los fans, los seguidores. Y te das cuenta de que en otras bandas no se manejan como ustedes. O sea, ustedes también traen otra onda, como lo mencionas, de los cortometrajes y todo ese rollo. Y qué padre, porque tú no, me comentas, pues que tienen otros horizontes, ¿sabes cómo? O sea, no están limitados. Y, ajá, no están limitados a nada más, bueno, ya, esta es mi música, no, buscamos otras cosas. Me agrada lo que escucho, chicos, y pues muchísimas gracias. Esta es la primera cápsula. Ahorita continuamos, chicos, con preguntillas acá con los muchachos. Queremos ver cómo piensan respecto a otros temas en los que estamos en la vida cotidiana. Ahí viene el primer examen, ¿no? Sí, viene el primer examen. Continuamos aquí para AV Pro y pues ahora sigue la parte de las preguntas. Aquí tenemos la pecera, los chicos van a pescar su preguntita y nosotros vamos a conocer un poco más de cómo es que piensa la agrupación de Halcón 7. ¿Sale, vale, chicos? Ok, ahí hagámoslo. Va. Entonces les paso la pecera, empezamos por allá. A ver, vamos a ponerlo para aquel lado. Y... A ver, tú dando fe y legalidad de la pregunta. Sí, no me la vayan a cambiar. Ah, ok. A ver, dice. Aquí te detengo la pecera. ¿Comida favorita? De toda. Okay. Entomatadas. Entomatadas. ¿Por qué las entomatadas? No, ¿cómo que ya no? Pues, a ver, ¿por pues qué? Mi mamá me las hacía muy rico en la infancia. Muy bien. Lo vinculamos con la preparación de mamá. A ver, acá. No, por acá. Yo dando fe y legalidad. Dice, un consejo a las agrupaciones que comienzan, ¿qué les recomiendas? El mejor consejo que se les puede dar, la verdad, es que no se esperen, la primera. Y el segundo es el trabajo. El trabajo constante es lo más importante. El hecho de que pienses que una banda es diversión, sí lo es, pero también, pues como todos los trabajos, llega a ser diversión en el momento en el que ya hiciste todo lo que tenías que hacer, y cuando ya realizaste todo eso, entonces todo ese trabajo ya se ve reflejado en algo. Entonces ponerse a trabajar diario, no es ir a ensayar y ponerte borracho con tus amigos, esto es muy cierto, no es el sex, drugs and rock and roll, eso no existe, mucho menos aquí en México. Entonces es en serio ponerse a trabajar. Ok, ya escucharon, chicos, mucho compromiso, si es que están haciendo esto que les gusta. Ahora sigues tú. Chucu, chucu. Chucu, chucu. A ver. Okay, a ver. Dice, ¿Tintán o Cantinflas? Pues mejor Clavillazo, ¿no? Ay. Pero si no existía Clavillazo. Bueno, pues no, Tintán, ¿no? Tintán, el gran ícono de el Pachuco de Oro, ¿no? Se me hace... ¿Te gusta más?
Sí, está interesante toda la historia de los chicanos, toda esta cultura, el zoot, el foxtrot, el swing, toda esa música que pues ahora ya no hay exponentes vivos acerca de estos géneros, ¿no? Creo que lo último se grabó hace varios años con un conjunto de músicos de foxtrot y swing que vivían en la comuna de Chávez Ravine en Los Ángeles, y cuando grabaron el disco, que se llama Chávez Ravine, pues incluso los músicos ya no recordaban las canciones, ¿no? Pero toda esta cultura chicana, la figura de Tintán, siempre, a mí en lo personal se me ha hecho muy, muy interesante. Pero pues también clavillazo, ¿no? Ah, ok, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Sigues? Vamos. Chucuchu. A ver. ¿Qué dice? ¿Banda de rock favorita? Pues Pantera. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que llenó todo, llenó todas mis expectativas, y fue así como cuando los gates entran a tu casa, ¿no? No es como otras bandas que como que te van hablando, oye, estoy aquí, no, o sea, ellos llegan y tumban la puerta, ¿no? Sí, eso fue. Por eso, bueno, sí. Ya vamos sabiendo más o menos cómo piensa el Consiete. El Consiete le gusta que lleguen así, padre, no que con sutilezas, ¿ok, no, chicos? A ver, vamos. No hay nada. Siguen dos. ¿Quién las quiere? ¿Aquí para allá otra vez? Pues quedan dos, a ver quién la quiere. Dice. A ver, ¿quién es? ¿Qué piensas de la delincuencia en México? No, pues que ánimo delincuencia, ¿no? ¿Qué pensamos de la delincuencia en México? Pensamos que es también el resultado de un estatus fallido, ¿no? De un estado que como país no hemos podido alcanzar. En cuanto a educación, en cuanto a poder adquisitivo, en cuanto a toda esta serie de factores que como ciudadanos que participamos en la construcción de una sociedad y de un país, pues no hemos podido alcanzar debido a la incompetencia, al egocentrismo y al egoísmo de ciertas personas que piensan que toda esa riqueza y que todo ese recurso les pertenece por divino derecho, ¿no? Entonces, creemos que como personas, creemos que como ciudadanos, tenemos que hacer lo propio para poder abatir y para poder abordar estos problemas que son, pues ahora sí que la nota de cada día, ¿no? Lo que nos toca hacer a nosotros pues es abordarlo desde una perspectiva que sea común, que sea digerible o que sea llamativa para la gente, ¿no? Así como tocamos temas duros en nuestras canciones o en nuestros clips, pues bueno, también lo hacemos con ese propósito, ¿no? Con ese propósito de evidenciar que eso está ahí, que eso está sucediendo, y que el que tú voltees a otro lado no significa que vaya a dejar de existir. ¿Qué representa para nosotros la delincuencia? Representa también una gran falta de criterio y una gran falta de compromiso y de responsabilidad que tienes tú como persona, porque tú te debes a la persona que se encuentra a un lado tuyo, ¿no? A tu hermano, a tu padre, a tu madre, a tu colega de trabajo y todo lo que hagas, y si tú decides hacer o realizar pues, un acto como delincuente en el cual definitivamente se va a ver afectada otra persona, estás siendo estúpido, porque pues quien va a resultar afectado al final de cuentas eres tú, no es un rebote. Entonces, pues no participemos en eso, ¿no? Seamos legales, seamos legal, ¿no? Seamos pues correctos, ¿no? Y sobre todo seamos auténticos y seamos originales, ¿no? También muchas veces este tipo de fenómenos es por algún tipo de pose o por algún tipo de conducta social por imitación, etcétera, ¿no? Pero mantengámonos
inteligentes y mantengámonos originales respecto a eso, ¿no? Y participemos en que pues esto sea diferente cada vez, ¿no? No todo está como echado a perder o perdido, ¿no? Claro que sí. Muy buena respuesta. Un 10. A ver. Última, ¿quién la quiere? Se me todos, hace que a ver, aquí. Todos. Esta es la última, ok. Denme su sueldo. Ah, no sé. A ver. Esa no es pregunta, ese es un asalto, ¿no? Ya sé. A ver. Ahí va, ya. ¿Rubias o morenas, chicos? Ok, bueno, ver, comenzamos. Todo depende de las pompis. Morenas, definitivo. Morenas. Lo que Padre Satanás mande. O lo que decíamos hace rato, ¿no? Pues yo no soy Dios para perdonar. Entonces, de todo. Así es, de todo. Está bien. Muy bien, chicos. Bueno, pues ya tocamos algunos temas, ya nos dimos cuenta que Halcón 7 no es nada más esa agrupación, son seres caras humanos, bonitas. Son caras guapas porque solo detrás... somos caras bonitas. y me gusta la manera en la que piensan. Muchísimas gracias, chicos, por habernos permitido estar con ustedes, conocerlos más y pues la verdad que nos llena de orgullo de que pues nos pongan en alto, ¿verdad? Que nos pongan a todos los laguneros en alto y escuchen todas las bandas que empiezan. No desistan, muchachos, bueno. Sigan adelante. Y ahora sí, pues nos ánimo, quedamos delincuencia. Con esta. Nos quedamos con esta entrevista con los chicos de Halcón 7 para AV Pro Records. Vale, nosotros somos Halcón 7, gracias a AV Pro Records. También a Carla por esta entrevista. El reinado comenzó, somos Halcón 7. El reinado eres tú. No, man.